Llegamos a la mitad del décimo mes del 2018. El saludo cordial para todos ustedes en este 15 de octubre de parte de quienes hacemos Noti Girón, el enfoque semanal del Cantón. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de la señal televisiva por cable de Visión al Sur para los cantones Girón y Santa Isabel y sus respectivas parroquias y comunidades. Y también a quienes nos siguen por la internet en achiras.net.es en cualquier parte del planeta, en las redes sociales, en Facebook Live de Visión al Sur y Achiras. La invitación a participar de la programación mediante llamadas telefónicas a nuestro teléfono fijo el 2275-573. También puede enviar mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Escriba sus mensajes y comentarios en la cuenta de Facebook de Achiras. Todos son bienvenidos. Les recordamos que este espacio informativo es de categoría A, apto para todo público, con contenidos I informativo o de opinión y F formativos, educativos y culturales. Atención a los titulares. Bomberos celebraron su día clásico con desfile y sesión solemne. Autoridades se organizan en pos de orden y seguridad en fiestas del Señor de Girón. Ministra de Salud emite acuerdo declarando Hospital de Girón como hospital básico. Hoy en vivo tendremos a los miembros del Comité Pro Defensa de la Salud de Girón. Los socios del Sindicato de Choferes votaron por reelección del doctor Patricio Guaricela. La EMAIC se mantiene a pesar de las deudas. Con recolección de la leche inician las festividades en honor al Señor de Girón. Esto y más en el espacio informativo. Y les recordamos que la campaña de donación de sangre en Girón se desarrollará esta semana bajo la organización del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Invitados a formar parte de este acto altruista este viernes 19 de octubre a partir de las 9:30 en la cancha cubierta frente al cuerpo de bomberos. Con una pinta que usted done puede salvar 4 o 5 vidas. La meta es superar las 100 pintas. ¿Podemos? Creemos que sí, nunca sabemos cuándo podemos requerir, por ello es mejor donar. Puede que nosotros o nuestros allegados lo requieran. Atención a las farmacias de turno en la presente semana. Farmacia Enis, atención permanente en Lenta, que está localizada en la vía Girón Pasaje. El teléfono 301-3933. La farmacia de turno en el Cantón Girón, Farmacia Full Pharma, en la calle García Moreno y avenida Girón Pasaje. Teléfono 227-6515. Y en Santa Isabel, Farmacia Virgen de las Mercedes, en la calle Rafael Galarza y Manabí, teléfono 227-0925. Y son más de 3 meses que la estación de policía de Girón no cuenta con servicio telefónico por falta de pago desde las instancias superiores, es decir, en Quito. Y ahora se corre el riesgo de que la línea sea retirada, o al menos así se ha podido comprobar, cuando se llama. Muchas personas solían llamar al 115 directamente o al 2275-101 para una respuesta más cercana, se decía. Sin embargo, desde el EQ911 se ha informado que las líneas únicas de emergencia son el 911, pero ello no quita de que la estación de policía no cuente con línea telefónica, incluso para contacto con otras entidades como la comisaría, jefatura política, etc. Cuando se llama al teléfono de la policía de Girón, esto es lo que ocurre. Escuchemos. CNT le informa que el número que usted marcó está suspendido por falta de pago o suspensión temporal. CNT le informa que el número que usted marcó está suspendido por falta de pago o suspensión temporal. CNT le informa que el número que usted marcó no existe. Por favor, consulte con el servicio de información de CNT. CNT le informa que el número que usted marcó no existe. Por favor, consulte con el servicio de información de CNT. El 10 de octubre, con un desfile y posterior sesión solemne, personal del Cuerpo de Bomberos, voluntarios de Girón e invitados se unieron a múltiples celebraciones que en todo el país se cumplían para conmemorar el Día del Bombero Ecuatoriano. En el acto protocolario se hicieron reconocimientos a los socorristas que durante el año han brindado entrega destacada a su misión. Pasadas las 18 horas arrancó el desfile encabezado por oficiales, autoridades e invitados. Tras ellos la tropa y todos los vehículos que forman el parque automotor.
Acto seguido tuvo lugar la sesión solemne, recordando la historia de la celebración. La Ley de Defensa contra Incendios, dictada mediante decreto número 1303 del 18 de diciembre de 1974, estableció el 10 de octubre como el Día del Bombero Ecuatoriano. El primer jefe hizo referencia a la motivación del acto. Saludo al bombero de mi cantón en su día clásico, al voluntario con principios de honor, abnegación, disciplina, solidaridad y compromiso de servir a la comunidad con sus más altos valores. Solamente su vocación de servicio convocan a esta misión y la mantienen en forma indeleble, rígida y arriesgada, ofreciendo la esencia más pura de su espíritu juvenil y altruista. La vida del bombero es vivir en constante tensión, afrontar las graves emergencias durante las 24 horas del día, arriesgando su propia vida. Su trabajo es silencioso, sin espera de recompensas, porque a veces lo que recibe es incomprensión. Enfatizó en los nuevos proyectos con un solo objetivo: salvar vidas y proteger bienes. Nos hemos trazado un nuevo rumbo de vida. No descuidamos la capacitación, charlas y simulacros de la mano de la tecnología con las instituciones educativas locales y con la ciudadanía. Construimos con nuestro personal una cultura de prevención, lo que nos ha dado excelentes resultados. Que vamos a, en lo posterior, a contar con una ambulancia nueva. Están muy alcanzadas las gestiones, tenemos ya de financiamiento, únicamente la serie de requisitos que hay que hacer para que quizás a más tardar a finales de diciembre ya tengamos un vehículo y podamos aportar mejor a la ciudadanía en sus momentos difíciles. La felicitación y compromiso de apoyo lo expresó el vicealcalde. Había conversado con el teniente coronel Rubén Pintado y me hizo conocer la necesidad de un terreno para ampliar nuestro cuerpo de bomberos, para implementar una escuela de capacitación, que me parece muy correcto, y tendrá todo el apoyo del gran municipal. Este terreno de haberlo y existir, cuente mi coronel con el apoyo para obtener ese terreno. El bombero Johnny Azudillo recibió la estrella de octubre. Es la máxima presea que se entrega a los miembros de los cuerpos de bomberos que se hayan destacado por su decisión, por defensa de vidas y propiedades. Preseas de oro recibieron Cristian Reyes y Sandra Ramón. Preseas de plata, Raquel Vallejo, Luis Panamá y Luis Pasaca. Preseas de bronce, Alex Campoverde, Sebastián Quispi y Erika Quesada. Juan Hernández fue reconocido por gestiones realizadas en adelanto de la institución, en tanto que por 10 años en la estación San Gerardo, lo propio recibió Patricio Fernández. Los estudiantes de paramédicos que cumplen prácticas fueron también galardonados. Con las emotivas notas del himno al bombero concluyó la ceremonia. Luego se brindó por la fecha y los homenajeados. Tenemos un comunicado que nos hace llegar el ingeniero Silvio Pintado Tenesela, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Girón, que textualmente dice lo siguiente: la agricultura, ganadería de los campos, huertos de las comunidades periféricas de Girón tienen poca producción debido a algunos factores que influyen para ello, como la alta migración hacia el exterior del país, el cambio climático de los últimos años, la falta de mano de obra local, la falta de riego y fuentes de agua limpias, también la falta de asesoramiento técnico oportuno por las instituciones como el MAG, Agro Azuay, Agrocalidad, Ministerio del Ambiente, etc. Frente a ello, el Centro Agrícola de Girón saluda cordialmente al campesino, agricultor, ganadero, ama de casa de la zona rural y urbana en su día clásico 16 de octubre del 2018. Hace votos y anhelos para mejorar la productividad por medio de la capacitación agropecuaria, dotación y venta de semillas certificadas a precios bajos. Podamos seguir produciendo técnicamente nuestras parcelas de hortalizas, papas, maíz, achiras, frutales y pasto. Invitamos, dice el texto, a ser socios del Centro Agrícola mediante las inscripciones que se realizarán todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde en nuestro propio local, calle 3 de Noviembre y Eloy Alfaro.
Reiteramos nuestro fraterno saludo y deseos sinceros de prosperidad. Lo firma, ya decíamos, el ingeniero Silvio Pintado, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Girón. Y el mismo Centro Agrícola de Girón nos envía también otro comunicado e invitación. Dice, para conocimiento público, el 16 de octubre se celebra el Día del Agricultor y Ganadero a nivel nacional, motivo por el cual invitamos a todos los agricultores y ganaderos de todas las zonas del Cantón Girón y cantones aledaños de la provincia de La Suay a unirnos todos para celebrar este acontecimiento y al mismo tiempo presentar nuestros reclamos de inconformidad con el precio de la leche y más productos producidos en el campo, al no respetar los derechos de los agricultores y ganaderos siendo marginados por parte de las autoridades de turno. La concentración será en la glorieta del Parque Calderón del Cantón Cuenca a las 9 de la mañana, en la que estarán presentes los medios de comunicación y se tendrá la rueda de prensa para exponer y dar a conocer las problemáticas actuales de los pequeños y medianos productores. Por la atención prestada, la presente esperando contar con su valiosa presencia que respaldará la defensa de los derechos de los agricultores y ganaderos, les quedamos muy agradecidos. Lo firma el ingeniero Silvio Pintado, presidente del Centro Agrícola, el señor Virgilio Ramón, secretario, y el ingeniero Johnny Tapia, coordinador. El 23 de agosto, vamos con más informaciones, el 23 de agosto de 2018, en Quito, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, expidió el acuerdo ministerial que declara al Hospital de Girón Aida León de Rodríguez Lara como hospital básico. A pesar de haberlo firmado hace un mes y medio, recién la semana pasada se conoció. Por ello, los integrantes del Comité Pro Defensa de la Salud se organizaron para analizar el texto y esta mañana visitaron al director del Hospital de Girón, doctor Pablo Naranjo, quien los recibió y dialogaron por varios minutos. Conocieron detalles del acuerdo y los planes y proyectos, como es el caso del médico funcional, que optimiza recursos, espacios y modernizará la atención. También miembros del comité y el director recorrieron las instalaciones hospitalarias. Miembros del Comité Pro Defensa de la Salud están complacidos por esta meta cumplida, pero se mantendrán pendientes y, es más, ofrecen su apoyo para que la Casa de Salud local avance mucho más. Luego de instantes tendremos en estos estudios a los miembros del comité con quienes dialogaremos sobre estos avances. Recordaremos la trayectoria que los llevó a organizarse y sus acciones y compromisos en adelante. Vamos a hacer aquí una pausa comercial. Al retornar estaremos con los entrevistados en esta noche. Ya volvemos. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa. Lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas. No cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos. Además, casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras.
se construye la nueva minería. Y bueno, cuéntame, ¿cuánto tiempo ya vives aquí? Ya estoy casi 6 meses. 6 meses, te va a tocar votar aquí. Ya hiciste el cambio de domicilio electoral. ¿Cambio de domicilio electoral? Sí, es el servicio gratuito que nos ofrece el Consejo Nacional Electoral para poder sufragar en un recinto electoral más cercano a nuestra residencia. ¿Y qué necesito para hacer el cambio de domicilio electoral? Muy fácil, únicamente debes presentar tu cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte y además una planilla de algún servicio básico, de agua, luz o teléfono, en donde conste tu nueva dirección domiciliaria. ¡Buenísimo! Pero ¿y dónde lo hago? Debes acercarte a las delegaciones provinciales del CNE o a los puntos de atención que estarán ubicados estratégicamente. La participación activa de la ciudadanía garantizará el éxito de este proceso electoral. Agradecemos la presencia de integrantes del Comité Pro Defensa de la Salud del Cantón Girón, que se conformó hace algunos años ya, justamente como el nombre lo indica, para defender muchos aspectos de la salud aquí en el Cantón Girón, siendo el principal el relacionado al Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Agradecemos la presencia del doctor Reinaldo Ochoa, la señora Margarita Girón y el señor Vicente Bermeo. Iniciamos con el presidente de la organización, el doctor Ochoa, quien nos va a comentar, hacer un recuento de por qué se organizaron y con este nombre, Comité Pro Defensa de la Salud del Cantón Girón. Reinaldo, bienvenido, buenas noches. Gracias, Eloy, a los compañeros también por estar presente el día de hoy en esta entrevista y también un saludo a la ciudadanía del Cantón Girón que nos están viendo de manera directa, así también por las redes sociales. Hoy el Comité Pro Defensa de la Salud se conformó el 3 de abril del 2016 a raíz de que en el Cantón Girón circuló la noticia de que de la ambulancia del hospital de aquí del Cantón Girón se estaba trasladándose al hospital de Santa Isabel. Entonces recuerdo que la gente nos concentramos en el hospital, luego salimos hacia el salón de la ciudad y ahí mantuvimos una reunión muy acalorada con, en ese entonces, con el doctor Suárez, creo que es director zonal de salud de la SUAI, y luego de algunas intervenciones se logró conformar el Comité Pro Defensa de la Salud. ¿Esto debido a qué? Porque el 10 de enero, el 14 de enero del 2016, se emite por parte del Ministerio de Salud Pública el acuerdo ministerial número 00013, en el que dispone cerrar la entidad operativa desconcentrada EOD, Hospital Cantonal de Girón, Aida León de Rodríguez Lara. Con este acuerdo ministerial, prácticamente al hospital le estaban restando algunas competencias, ya no tenía la autonomía financiera ni administrativa, que se encontraba respaldada en el acuerdo ministerial que se encontraba vigente en esa fecha del 9 de noviembre del 2015, en la que le reconocían al Hospital de Girón como Hospital básico, Hospital Básico de Girón, Aida León de Rodríguez Lara, Hospital Básico, mantener, y así están otros datos en ese acuerdo ministerial. El propósito era hacer que se mantenga esto, sin embargo, el acuerdo decía lo contrario. Eso es lo que se contradecía, ¿no? Por eso decidimos viajar a la ciudad de Quito, me parece que a los pocos días que nos integramos como comité. Y en la ciudad de Quito hablamos en ese entonces con el viceministro doctor Restrepo y le decíamos que Girón en definitiva no iba a permitir
que se le afecte en sus intereses referente al hospital. Gracias a Dios fuimos una comisión muy numerosa, tanto de la municipalidad como del comité, y los señores concejales nos acompañaron en ese entonces. Y en realidad yo tengo que reconocer nuestra altura con la que discutimos, y en definitiva le decíamos al doctor que nosotros no salimos de aquí del ministerio mientras no nos dan una orden, así sea verbal, en la que se suspende ese acuerdo ministerial, o al menos por unos 60 o 90 días, a efecto de que se analice, se discuta algún alcance a ese acuerdo ministerial. Entonces, recuerdo en esa fecha que el doctor Restrepo les decía al director zonal de salud, doctor Suárez, de que por favor suspenda la ejecución de este acuerdo ministerial del año 2016. Eso ayudó bastante Eloy y Ciudadanía del Cantón Girón, pero más sucede que mientras estábamos nosotros gestionando a que se deje sin efecto este acuerdo ministerial del año 2016 y se mantenga vigente del 9 de enero del 2015, sin embargo apareció otro acuerdo ministerial en donde esta es del 14 de julio del 2016, en donde nuevamente, mientras uno discutía el acuerdo ministerial del año 2016, sin embargo, con este acuerdo ministerial, Eloy, nuevamente pretendían al hospital del Cantón Girón que prácticamente pase a depender financieramente y económicamente al hospital del Cantón Santa Isabel. Eso en realidad hizo que nuevamente nos reunamos el Comité Prodefensa de la Salud, los concejales, el señor alcalde, la ciudadanía del Cantón Girón. Por varias ocasiones nos hemos reunido tanto en el Benemérito Cuerpo de Bomberos como en la municipalidad, y en realidad ha surgido los resultados favorables. Eso va prácticamente a detallar doña Margarita, en lo que corresponde que en la actualidad tenemos ya el acuerdo ministerial en donde nos acredita que el hospital de Girón va a mantenerse como hospital básico. Antes de pasar con doña Margarita, pero justamente desde las entidades del ministerio, las altas, hablo de la zonal, siempre se ha mantenido esa negativa a emitir este acuerdo que ya existe, intentando manifestar de que los equivocados éramos los gironeses. En realidad sí sorprendía, oiga, las intervenciones por muchas ocasiones que se ha tenido con el doctor Suárez, de que siempre decía que el comité está sumamente equivocado y en definitiva toda, nos decían que estamos haciendo nosotros intervenciones políticas. Usted entenderá, no era esa nuestra intención, y creo que aún hasta la actualidad no ha sido esa. Únicamente pretendíamos y pretendemos defender nuestro hospital. Siempre se ha tenido la intervención del doctor Suárez más bien en contra del hospital. No sé qué le haríamos, no sé qué sucedió, pero sí sorprendió, pero ventajosamente, gracias a Dios, las gestiones silenciosas que hemos venido realizando, hemos tenido resultados favorables. Doña Margarita, la bienvenida a continuación. El acuerdo ministerial que ahora existe, el vigente, suponemos, porque es el último, ¿qué manifiesta? Muy buenas noches, ciudadanía, y muchas gracias por este espacio y a toda la ciudadanía que nos está escuchando. Realmente nos sentimos un poco satisfechos con esta información, este acuerdo que se ha dictado el 23 de agosto del 2018, hace más o menos un mes y medio, como usted decía. No teníamos conocimiento, pero el día viernes nos enteramos de este acuerdo, que es muy grato para la ciudadanía, que nos dejan como hospital básico, que realmente la necesidad de la salud que necesitan nuestros pueblos. Cuando se fue a la ciudad de Quito, se le habló también al doctor, al viceministro encargado en ese entonces, que por favor, Girón tiene una población amplia y son derechos adquiridos que no nos podían retirar de la noche a la mañana. Pero de este día viernes nos enteramos de este acuerdo y estamos muy contentos a la vez, pero hablamos hoy día con el señor director del hospital y se le dijo que estamos de acuerdo y satisfechos con los resultados, pero que vamos a estar con ojo abierto, no vamos a quedarnos dormidos, porque usted sabe, los acuerdos
se hacen de la noche a la mañana, no consultan a nadie, más bien nos dictan los acuerdos, a veces en contra, pero ahora más bien nos han dictado a favor. Pero este acuerdo nos implica algunas obligaciones o algunas cosas más como comité, comprometernos más y a la ciudadanía invitarles a todos a ser partícipes de esto, porque nos toca ampliar ya el hospital, cumplir con la planificación que tienen realizando ellos. E incluso hoy día hablaba el doctor y decía que hay que ampliar la emergencia, que no está cumpliendo el debido atención al paciente, ¿no? Que a veces hay emergencias de 8 o 10 pacientes y no hay cómo atenderles en emergencia. Y ver cómo hacemos que trasladarnos vuelta a la ciudad de Quito para ver si gestionamos los recursos económicos para implementarle al hospital. Aunque ya algunos cambios, implementado camas, tenemos ya unas 25 camas, decía, para dejarnos como hospital básico con autonomía financiera y administrativa, necesitamos 30 camas. Nos faltaría 5 camas que hay que seguir luchando. Invitar a toda la ciudadanía, que gracias al apoyo y respaldo de ellos, tenemos los resultados que estamos hablando esta noche. Y muchas gracias. Recibimos también al señor Vicente Bermeo, quien es también integrante del Comité Pro Defensa de la Salud del Cantón Girondón. Vicente, este logro, si podríamos llamarlo así, de que el hospital ya mediante acuerdo ministerial, que es lo que se venía exigiendo para tener un documento legal de que el hospital tiene esa categoría, hace que tengan a lo mejor ustedes ya su misión cumplida, se desintegra la agrupación, este comité, o qué es lo que va a ocurrir en adelante. Gracias, señor Peralta. Un saludo a toda la ciudadanía. Señor Peralta, en realidad para nosotros ha sido muy satisfactorio al saber de este decreto y que a Girón se le deje como hospital básico. En realidad nuestra lucha ha sido constante. En ningún momento nosotros hemos bajado la guardia, pero creo que ahora tenemos que aún más todavía meter el hombro, y yo pido a la ciudadanía, a los que siempre nos han respaldado, que sigamos adelante, porque a Girón, para conseguirle y que definitivamente como hospital tal, necesita muchas cosas que lo está adoleciendo este momento. Como decía doña Margarita, son 30 camas y el hospital de Girón es solamente para 15, pero está funcionando con 25, pero de una forma precaria sería. Entonces hay el peligro, señor Peralta y señores, de que algún momento también se nos vuelva nuevamente a dejar como hospital, no como hospital, sino como centro médico. Claro, aduciendo de que no tiene todos los complementos que debería tener, 30 camas o más. Con 30 o más. Pero hemos visto, y muy satisfactoriamente, el señor director del hospital, que él está muy empeñado en hacer todas las gestiones respectivas, y también, por qué no decir, se complació de nuestra presencia ese momento ahí, y vamos a trabajar conjuntamente con él y con las autoridades. Y aquí sí quiero hacer un llamado a las autoridades, en este caso a la ilustre municipalidad, que tienen que apoyarnos, porque de ellos depende mucho para la consecución definitiva de este hospital. Es decir, complacidos, pero alertas. Alertas, sí. Y bueno, hemos conversado aquí dentro de los miembros del comité que tenemos que hacer una visita en la ciudad de Quito, a su vez para hacer el agradecimiento y comprometerles aún más todavía para que la situación definitivamente se termine ya y que quede como hospital definitivo. Bien, gracias a los señores que han intervenido. No sé si algo más desean acotar, por favor. Solamente acotar un asunto muy puntual. De parte del director del hospital, en efecto, el día de hoy nos había indicado unos estudios que se habían presentado en la ciudad de Quito. Y justamente allá está dirigida nuestra gestión en los próximos días. Mantendremos una reunión con las autoridades del Cantón Girón a efecto de planificar un viaje a la ciudad de Quito, porque justamente esos estudios van a permitir que el hospital se amplíe en el área de emergencia, así como también ya no esté funcionando en este momento con 25 camas, sino que se extienda a las 30 camas que en realidad dispone así la normativa pertinente para que sea considerado como hospital básico.
Bueno, el plan médico funcional que hablaba el doctor. Así es, plan médico bueno, funcional. Eso lo venían realizando ya desde que ejercía función de el doctor Alex Torres. Y desde ahí ya se lo venía planificando eso. Sí, me parece que en esa época que él estaba de al frente del hospital, se presentó, se realizó los estudios y nuevamente creo que se presentó en la ciudad de Quito. Hoy manifestaba el señor director del hospital que de parte de la zonal de Cuenca está aprobado los estudios, pero hay que gestionarse en la ciudad de Quito. Bueno, y toca la parte difícil, los recursos. Sí. Así es. Bueno, ¿algo más que acotar? Invitar a toda la ciudadanía que siempre nos respalde en estos trámites que estamos, que esa es la fuerza que nos dan a todos nosotros, ya que nosotros como comité estamos sirviendo con bienes y personas. O sea, y como dijo el compañero de la comisión, el doctor Reinaldo, nosotros no estamos de candidatos políticos, esto no es político, esto es más bien una defensa de la salud del cantón. Bien. Gracias, señor Peralta. En realidad, que... Y yo quisiera finalmente, Eloy, perdóname que me robe unos segunditos, aprovechar esta instancia y en realidad agradecerle a usted, el licenciado Eloy Peralta, porque usted también ha sido uno de los pilares fundamentales que a través del medio de comunicación que usted lo dirige ha estado pendiente de la información que se viene dando tanto en beneficio de la salud como también de otras entidades, pero particularmente en lo que corresponde al hospital como miembro del comité, yo quiero en realidad agradecerle muy de veras a usted, licenciado, y que de continuar en las gestiones, por favor, nos siga apoyando. Es nuestro deber como medio de comunicación. Gracias a las tres personas que nos han acompañado. Hacemos una pausa publicitaria. Enseguida estamos con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Se construye la nueva minería.
El jueves 11 de octubre se desarrolló la inauguración de las jornadas deportivas internas de la Unidad Educativa Ciudad de Girón, sección nocturna, dentro del proyecto de educación básica y bachillerato intensivo para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, denominada Monseñor Leonidas Proaño. La actividad duró los días jueves 11 y viernes 12 de octubre. Quedaron como campeones en la categoría damas el paralelo de bachillerato y en varones el paralelo A de básica. Les presentamos un reporte de nuestro amigo, el vicerrector de la institución, Flavio Villa. Y con este calor de fraterno, de amor y de amistad, les doy esta cordial bienvenida a estas jornadas deportivas internas. Los docentes y las personas que de una u otra manera tuvieron esa iniciativa, fueron los mentalizadores de esta actividad, porque esto es educar en valores, esto es una educación integral. Cuando hacemos paréntesis a las actividades cotidianas, cuando hacemos un paréntesis a las actividades de carácter formal y buscamos estos espacios porque esto nos fortalece como seres humanos, esto nos fortalece como compañeros. Que en estas cortas jornadas deportivas, señores estudiantes, señores deportistas, triunfe la amistad, triunfe el compañerismo y sobre todo el espíritu que erradique los antivalores que denigran al ser humano. De esta manera dejo inauguradas las jornadas deportivas Ciudad de Girón, sección nocturna 2018-2019. Juran ustedes, señoras y señores deportistas, defender con honradez, con valentía, con honor, los colores de su uniforme. Si así lo hacéis, que la institución y las autoridades os premien. Caso contrario, ella os demande. Y atención, internet ilimitado para los cantones de Girón y Santa Isabel, directo a su hogar mediante fibra óptica. Les ofrecemos más velocidad, más capacidad y estabilidad. Es el momento de cambiarte. Por temporada, instalación gratuita con restricciones. Planes residenciales de 4, 6 y 10 megas desde $20.90 mensuales. Y puede también usted solicitar la instalación de internet y cable mediante un mismo sistema de fibra óptica. Para mayor información, acercarse a las oficinas de Girón TV en la calle Bolívar, frente a la Casa de los Tratados, o también en Chabelo TV en el Cantón Santa Isabel. Nos envían fotografías de lo que muchos ciudadanos sienten preocupación, porque el centro de la ciudad se va convirtiendo en un gran mercado, manifiestan, de todo tipo de productos. Reclamos han insistido hacia la municipalidad de que no se controla el uso de los espacios públicos. La fachada del municipio, recientemente pintado por varias horas ayer, estuvo ocupado por ventas en su portal. Luego fueron retirados. Pero igual situación ocurre por todos los lados, en veredas o vehículos, comerciantes provocan el desorden. Comerciantes del centro comercial de Girón también han manifestado su preocupación porque camiones con frutas, verduras y más comestibles venden en las calles, a pesar de estar prohibido. Comerciantes de los locales legalmente establecidos también han protestado. Todos en común manifiestan estar desprotegidos por la entidad a la cual ellos pagan sus impuestos. Piden control en la ciudad. Y esta imagen también nos hacen llegar a nuestro Facebook. Muestran un vehículo de la Comisión del Tránsito del Ecuador mal estacionado en la calle García Moreno. Y paradójicamente se trata de una patrulla que debe dar ejemplo de buena conducta en materia de tránsito. Vamos a la siguiente información. El doctor Patricio Guaricela, junto a sus compañeros de la lista 2 que participaron en las elecciones para nombrar al secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón, obtuvieron el respaldo y continuarán 4 años más al frente de la institución. Aquí el video de inmediato.
4. Y con este calor de fraterno, de amor y de amistad, les doy... Bien, vamos a revisar el video. Vamos a otra información. El ingeniero Marco Peña, presidente de la EMAI, que cumplió 10 años de actividad en la región, manifestó su preocupación por la deuda que continúa manteniendo la Municipalidad de Santa Isabel y que es negada por el alcalde. Con el municipio de Girón se ha llegado a un acuerdo para el pago, manifestó, que aunque no solucione el problema, al menos se reconoce la deuda. De este y otros aspectos dialogamos con el ingeniero Peña. Estado actual de la EMAIC. Bueno, la empresa se encuentra estable, económicamente estamos solventando algunas necesidades, sin embargo, por la irresponsabilidad de la administración de Santa Isabel, pues nos encontramos en una situación un poco incómoda, porque no es justificado de que Santa Isabel, los moradores, estén contribuyendo y el municipio no contribuye con el aporte que debe hacer, ¿no? Deuda del Cantón Santa Isabel. Santa Isabel debe aportar $20,000, de lo cual está aportando $12,500. Cada mes se va trazando con la diferencia de $20,000 a $12,500, entonces eso hace que mes a mes vaya subiendo y ha llegado casi a los $720,000. Deuda del Cantón Girón. En el caso de Girón estaban debiendo también un monto de $210,000, lo cual ellos, José Miguel, el compañero José Miguel, ha reconocido y se programó para que paguen 10 años. Claro que no es lo más lógico que mientras los municipios que ingresamos posteriormente estemos puntuales, pero en todo caso lo importante es que reconozcan la deuda y que vayan aportando. Intervención de la justicia. Queríamos evitar eso mediante el diálogo, la conversación con los compañeros concejales de Santa Isabel, pues los 5 concejales han manifestado que están reconociendo la deuda, pero Santa Isabel, en este caso el representante, el compañero Rodrigo, no lo ha hecho, pues argumenta de situaciones que no es justificable, de que ha lastrado unas vías, que ha dado bombas de fumigar, que el terreno cuesta tanto, y eso no es así porque usted cuando invierte en la parte pública tiene que justificar con facturas, tiene que justificar una resolución de los miembros del directorio, etcétera. Otros ingresos. He hecho las gestiones yo ya en la Embajada de Japón por un monto de $90,000, ya ha venido el técnico de la mancomunidad, digamos, de la Embajada de Japón para apoyarnos con una parte, porque ahí no tenemos luz eléctrica, no tenemos agua para abastecer, no tenemos algo, queremos hacer algunas adecuaciones, la misma infraestructura para que los trabajadores, los empleados puedan tener donde protegerse del sol. Se ha hecho la gestión y creemos que lo más pronto posible la embajada nos va a apoyar con ese proyecto, y si es que el municipio de San Isabel pagar a los $720,000, pues tenemos para hacer un proyecto emblemático a nivel del país. ¿Está en peligro la EMAIC? Yo creo que no. Cuando haya una responsabilidad de si es que deben quedarse 2 municipios o 3 municipios o 4 municipios para estar dentro de la mancomunidad, creo que no. Retiro de los socios. Había una incertidumbre en que querían retirarse de la mancomunidad, pero luego, o sea, no es tan fácil retirarse, ¿no? O sea, yo puedo decirme retiro, pero ¿y dónde pongo la basura? Pero no puedo dejar botando un patrimonio que tengo en Santa Isabel para ir a botar en Cuenca, sabiendo que en Cuenca hasta el 2023 va a ser ya, prácticamente van a cerrar, tendrían que regresar a buscar otro terreno. Tenemos ya una empresa en marcha y no creo que es posible ni pensar de que se pueden retirar de la mancomunidad. Pueden retirarse, pero igual tienen que dejar cancelando la deuda primero para poderse retirar. Alerta a candidatos. Que sí creemos es que esto no es un mitin político, no debería convertirse en eso, sino más bien los políticos deberíamos resolver el problema y buscar una solución, ¿no? Y aquí la solución lo tiene Santa Isabel. Esperamos que en el 30 de noviembre, que está llamado el contencioso administrativo, pues reconozca y vea que no hay, o sea, no tiene argumentos para poder negar la deuda, ¿no? Es una deuda y creo que el pueblo, toda la gente sabe que la deuda es de $720,000 y que si es que no se sigue cancelando, seguirá subiendo hasta cuando la nueva administración asuma, y debería tener conocimiento y que mejor que
en este medio de comunicación se pueda advertir a cada uno de los representantes que en qué situación está la mancomunidad, que está en quiebra, no está en quiebra, pues estamos viviendo, estamos con todas las adecuaciones. El municipio de Santa Isabel, los trabajadores de allí, de la mancomunidad, están adeudados de un mes, pero es generalmente por la deuda de Santa Isabel que no transfiere a la mancomunidad, ¿no? Desde la Municipalidad de Girón nos envían este comunicado. Dice: Feria de Proyectos Emprendimientos Girón 2018, un espacio donde estudiantes, emprendedores, líderes del Cantón Girón muestran sus capacidades y formación en los diferentes programas, cursos ejecutados desde la Escuela de Artes y Oficios del GAD Municipal. Contarán con la presencia de la Universidad de Cuenca, abordando diferentes temas y proyectos en el beneficio del Cantón. Se cumplirá el domingo 21 de octubre del presente año a partir de las 9 horas en la calle García Moreno frente al parque 25 de junio. Otro comunicado: el movimiento UPD, Unión, Progreso y Democracia, hace extensiva la invitación a la ciudadanía del Cantón para que se den cita este sábado 20 de octubre a las 14 horas en el Salón de Recepciones Rincón del Río, en donde se desarrollarán las elecciones primarias del movimiento político para elegir a quienes representarán en las próximas elecciones seccionales. Atentamente, Jorge Duque Illescas, presidente del movimiento UPD, Unión, Progreso y Democracia. Vamos en otro orden de informaciones. Con miras a mantener el orden y seguridad durante las festividades del Señor de Girón, que empezaron hoy, el pasado jueves autoridades del cantón en conjunto brindaron una rueda de prensa dando a conocer los compromisos y coordinación que entre todos los han adquirido. Nuestro objetivo como entes reguladores de la seguridad del cantón es articular con las instituciones con la finalidad de que el Cantón Girón viva las fiestas en honor al Señor de Girón en un ambiente de paz y armonía. Sobre cómo vamos a plantear, dependiendo de cada institución y los compromisos que tenemos como tal, especialmente para las fiestas que se avecinan. La municipalidad está apoyando con los espacios públicos que pueden los priostes hacerlo uso cuando ellos lo deseen, cuando lo soliciten, están a disposición de los señores priostes. Conjuntamente con Comisaría Nacional, con la Jefatura Política, vamos a realizar los operativos necesarios y los operativos de control a fin de erradicar, sepa esto la ciudadanía, que está prohibido, totalmente prohibido, la comercialización de licor artesanal. Para efectos de disminuir el robo de accesorios de vehículos, como el robo de vehículos que anteriormente se ha dado, la Policía Nacional, conjuntamente con Comisaría, estamos realizando el plan del vigilante seguro. Esto consiste en que ciudadanos con una conducta intachable, sin antecedentes delictivos, van a estar destinados a dar la vigilancia, como su nombre dice, vigilante seguro, a los parqueaderos establecidos por la municipalidad, a fin de que el usuario tenga la confianza de dejar parqueado su vehículo y que una persona le va a estar cuidando y le va a estar rondando a fin de evitar robos. Pero esto sí, estos muchachos van a brindar un servicio que debería ser reconocido y apelando a la buena voluntad de los usuarios y de las personas. Vamos a hacer conformamos una tarea conjunta, un grupo de trabajo conjunto entre instituciones. Es decir, va a haber un lugar donde las personas podrán acudir a pedir su auxilio y tendremos la ubicación de un policía, de un bombero, de un doctor, para que todos sus auxilios sean subsanados. Para dar soporte en caso de cualquier emergencia, y también estará ahí ubicado el puesto de comando unificado que nos permitirá articular cualquier recurso extra que se requiera al momento de que se dé una emergencia. Es importante, ya que todos en ese punto de reunión, o esta fuerza de tarea, o este puesto de mando unificado, vamos a estar conscientes de los requerimientos, conscientes de lo que se pueda requerir como extra, y más que nada va a estar contacto policía, va a estar contacto bomberos, va a estar contacto la Cruz Roja, permitiéndonos responder de mejor forma ante cualquier eventualidad. Así como las calles vamos a tratar que la gente también colabore, pero vamos a tratar de que las calles queden expeditas, en especial a la Antonio Flor, todo lo que es el contorno al parque,
Los vendedores ambulantes serán ubicados en la parte posterior de la iglesia matriz de Girón. La calle peatonal del Parque Central quedará completamente libre. Como bien es cierto, como Cruz Roja, estaremos trabajando con personal. No contamos hoy en día con ambulancia, ya que tenemos en Cuenca arreglando. Nosotros, como gestión de riesgos municipal, hemos realizado los trabajos de la elaboración y aprobación de planes de contingencia por las fiestas en honor al señor Girón de las 6 semanas. Me permito informar que todas las 6 semanas poseen estos planes de contingencia. Valga la oportunidad para que la ciudadanía sepa que el único número para pedir auxilio para alguna eventualidad u emergencia, sea estos bomberos, sea esto Policía Nacional, sea esto Comisión de Tránsito del Ecuador, sea de pronto una ambulancia, cualquier necesidad de emergencia que tenga, incluso para pedir auxilio cuando se dan los apagones y presencia de la empresa eléctrica, que ellos también tienen su turno y tienen, están presos las 24 horas para dar el auxilio, es el 911. De parte de la municipalidad también se ha ofrecido tener un vehículo activo el día sábado, porque solo así podemos colaborar con la policía, porque ellos con un solo vehículo no pueden atender las emergencias. Lo que yo tenía entendido y lo que hacen esos señores de los días de fiesta, los que están con los contratos y tienen permisos de Fuerzas Armadas para fuegos pirotécnicos, es que solo transportan y lo mantienen un momento o temporalmente ese día para armar y hacer la quema de los castillos, la quema de los fuegos pirotécnicos y se retiran del sitio. Pero si la ciudadanía sabe que ahí están almacenándolo acá, pienso que incluso podemos apoyarnos con las autoridades de control. En cuanto al aseo, también que después del programa festivo, religioso de la LOA, creo que es de feto, ingresan al Parque de la Madre con caballo las personas, los feligreses. Pienso que es importante también que, creo que en este aspecto vamos a trabajar para socializar que la gente que no tiene nada que hacer con los caballos ahí no tiene que ingresar a ese espacio, por un lado. Por otro lado, en caso que se dé esto, vamos a coordinar también con la EMAI inmediatamente para que ellos hagan la labor inmediata de la limpieza. En caso de no hacerlo ellos, voy a disponer un personal para que después de la misa de 11 o 12, creo que hagan la limpieza inmediata. Con el tema del tránsito, aquí en la parte urbana, en el interior del cantón, se va a realizar las coordinaciones con unas grúas particulares, y esto que esté atenta a la ciudadanía, que si parquean en lugares que no están debidamente autorizados, sepan que una grúa particular les va a retirar el vehículo, serán trasladados hasta el patio de retención vehicular y que para posterior retirar su vehículo tendrán que demostrar la propiedad, tener la documentación al día y obviamente el pago del arrastre que genera la grúa particular. Y efectivamente, hoy con la entrega y recepción de la leche arrancó oficialmente las festividades en honor al señor de Girón, que se extenderán por 6 semanas. Les tenemos un video al respecto. Estas fiestas son todo honor a Girón, porque ya viene dando esto de muchos años y esto nunca se perderá, como perder seguirá más engrandeciendo en este pueblo de Girón. Girón es bien milagroso, señor de Girón. De aquí vamos hoy día con la recibida de la leche. Más tarde el dulce, mañana el queso y servicio a los que hemos colaborado. Estamos aquí juntos, como ya le había dicho el señor fiesta alcalde, hoy la recibida de leche y así continuemos día tras día, como ya todos saben cómo es aquí las festividades, hasta el día martes que es el servicio. Bueno, eso se viene preparando de ya hace un año atrás, como bien nos comunica, que se busca a los platilleras, a los cabecillos de la leche, a las señoritas, a las incensieras. El favor que me ha pedido el señor Prioste es que sea de cabecilla en esto, lo cual me encargo yo de reunir la lechita para elaborar el dulce y posteriormente el quesillo y de ahí para el día de mañana elaborar el queso. Como somos amigos, él nos dice, ayudamos a hacer el dulce, el queso, y así se trabaja en comunalmente. Para el que quiere, venga, si tiene voluntad, traiga alguna cosa, y si no, por lo menos venga y vaya sirviendo una chicha, un trago, una comidita, es para todos,
del señor de Girón es para todos. Es verdad, nuestras tradiciones, nuestras costumbres quizás se extienden no solamente a lo largo y ancho de lo que es Girón, sino ya a nivel nacional e internacional. Hoy lunes, pues ya en los preparativos ya de el dulce, en este lunes y martes, quizás también los altareros para ya sumándose para el día miércoles, lo que será pues ya los preparativos ya de la casa de fiesta con los arreglos, la colocación del altar. Así también pues el día miércoles y en la tarde lo que será ya el traslado de la imagen de nuestro señor de Girón hacia la casa de fiesta, será la noche de velación, la víspera. Así también el jueves ya será el inicio ya con los señores guías, mayores y trasguías, los preparativos del altar, los preparativos de la escaramuza. Así también el día viernes desde muy temprano, quizás 6:30, se inicia ya también lo que es la minga de la rajada de la leña, pues luego ya el día sábado el albazo, se disfrutará pues ya de la corrida, la entrega, la faena de los toros, esta fiesta tradicional del sacrificio en honor a nuestro señor de Girón. Lo que será la tarde y noche, pues acompañarnos hacia el centro cantonal y ya vivir las vísperas, pues como todos los años, con castillos, grupos de danza, contradanzas, para el día domingo, pues desde muy temprano, ya las eucaristías, luego la participación de la procesión también por las principales calles céntricas, la intervención de la niña Loa, el señor Eto. El día lunes pues ya todos se concentran en las casas de cada uno de los priostes y ya luego para salir a la presentación de la escaramuza, luego pues la concentración ya en la iglesia una vez más para conocer y pues quienes estarán tomando la posta ya para el año venidero para celebrar las fiestas del señor de Girón. Ya el día martes pues la concentración desde muy temprano con las platilleras, con todo el público, amigos, músicos y todos quienes van a acompañar ya en el día en donde se agradece de parte de los priostes. Y el doctor Patricio Guaricela continuará al frente del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón. La lista número 2 recibió el apoyo de 50 de los socios en las elecciones del sábado 13 de octubre. Desde las 8 hasta las 17 horas del sábado 14 de octubre, en el local del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón, se desarrollaron las elecciones para nombrar a las diferentes dignidades que estarán al frente de la institución del Gremio de Conductores Profesionales Gironenses durante los próximos 4 años. Para poder postular candidatos, 2 listas cumplieron con los requerimientos, entre ellos el respaldo de 20 socios habilitados, es decir, quienes han cancelado sus aportes anuales durante los 3 primeros meses de cada año, requisito que lo cumplieron tan solo 131 agremiados de un aproximado de 170. La lista número 1 estuvo conformada por el doctor Wilson Quesada y la lista número 2 liderada por el actual secretario general, doctor Patricio Guaricela. Tras el cierre de los comicios, 50 votos fueron favorables para la lista número 2, con lo cual Patricio Guaricela fue reelecto para un nuevo periodo de 4 años. 36 votos respaldaron la candidatura de Wilson Quesada y 4 votos fueron nulos. La posesión se realizará el próximo 27 de octubre a partir de las 19 horas. Y ayer domingo se jugó la final del Intercomunidades 2018 e inmediatamente se realizó la premiación. Les tenemos un informe al respecto. Y agradecerles por ser parte de este campeonato y hacer que cada día crezca aún más. Hemos dado nuestro contingente, no hemos hecho nada mejor que las otras administraciones. Hemos dado nuestro apoyo y nuestro grano de arena para dar el realce respectivo que se merece el Intercomunidades del Cantón Girón. Gracias a cada uno de ustedes y de esta manera finalizamos como debe de ser este campeonato que es nuestro. Felicitarles a todos los equipos participantes. De una u otra manera, el solo hecho de estar en la cancha, pues ya nos hace campeones. Y de manera especial, felicitar a todos los que han llegado a las finales, tanto en damas como en varones, y desearles siempre pues que se mantengan con ese ímpetu deportivo. Nos hemos apersonado la voluntad humana e infantil de los pequeños para darles a ellos espacios públicos suficientes para que puedan rodar, para que puedan jugar, para las escuelas, para los colegios, para las intercomunidades, para todos los campeonatos que quieran activarse aquí y de esta manera
trabajar también por la salud, trabajar por el encuentro fraterno comunitario. Los resultados por equipos fueron los siguientes. Mujeres, primer lugar Sula, segundo Liga de Cauquil, tercero San Antonio de Rircay. Hombres, Serie B, Liga de Lentac primero, Cofradía FC segundo, Águilas de Pucallpa tercero. Ecuavoley, Serie A varones, Pumas del Chorro primero, Sula segundo, Rumipamba tercero. En la categoría Fulbito, mujeres, Eclipse del Pongo primero, El Pongo segundo, San Antonio de Rircay tercero. Serie B, Masa Chico FC primero, Celata segundo, Sporting Chatashi tercero. En la Serie A, Sporting Leo Capac tercer lugar, Eclipse del Pongo segundo y Rumipamba primero. Cabe indicar que los actuales campeones obtuvieron el título luego de 5 veces de haber participado en las finales. ¿Cuántos equipos participaron en esta temporada? 68 equipos de las diferentes comunidades, prácticamente de todas las comunidades. 68 equipos donde están inmiscuidos la Serie A, la Serie B y también las mujeres. Debemos de estar en un promedio de 850 y 900, si mal no estoy, el cálculo del registro que tenemos de los de las personas inscritas dentro del campeonato. Pero como usted sabe, bueno, el deportista no es solo el que está en la cancha, también está la barra, también está la gente que viene a ayudar, la gente que está colaborando y los familiares. Entonces, por eso este campeonato sigue siendo hasta ahora, a Dios gracias, el campeonato más grande del Cantón Girón. Ofertas de campaña es un artículo de opinión que nos hace llegar el doctor Hugo Lucero Luz Uriaga. Textualmente dice lo siguiente: entramos a un periodo preelectoral, por ende suenan varios nombres de precandidatos para la alcaldía de Girón, mismos que casi se repiten cada año electoral. Son casi las mismas personas vestidos de políticos que ofrecen redimir a un Girón que en estos últimos años ha sufrido de una desadministración que apunta a ubicarlo entre los últimos cantones de la provincia en lo relacionado a desarrollo. Al término de cada administración municipal, con raras excepciones, casi siempre se presentan los arrepentimientos, las desilusiones, las frustraciones, los engañados y sobre todo la esperanza de que la próxima será. Y ahora más que nunca, cuando Girón como que se ha estacionado en el tiempo. De la serie de causales para el fracaso, anotamos que entre los principales son la no preparación o idoneidad del candidato. Pensamos que quien quiera no puede liderar el destino de Girón a pesar de ser un derecho. La historia ha demostrado que es una grave equivocación y la más deleznable, la demagogia en la presentación de ofertas de campaña colmadas de ofrecimientos faraónicos y nada realizables que atraen al ingenuo pueblo que confía ciegamente en la palabra de los llamados políticos salvadores de la patria, entre comillas. Al final, un nuevo engaño y el reconocer que volvimos a equivocarnos. Por ello, es menester que los potenciales candidatos presenten las ofertas de campaña que rigen en todos los círculos electorales basados en los siguientes considerandos. Que las propuestas se generen de un diagnóstico de la problemática que se quiere resolver, priorizando los problemas a sabiendas que no se puede realizar todo. Que los problemas a solucionar sean competencia del municipio para no ofrecer algo que no compete al GAD municipal. Que las ofertas de la obra o acción o a realizarse se justifiquen en relación a una demanda o necesidad insatisfecha. Que las autoridades sean viables o las ofertas sean viables o realizables en función de presupuestos, es decir, que tengan el financiamiento correspondiente indicando de dónde y cómo se va a obtener el dinero y los montos aproximados. Que las ofertas tengan las atribuciones legales y hacer constar el tiempo en que se podrán ver los cambios prometidos. Lo citado lleva al obvio de que el pueblo necesita de propuestas sensatas, sinceras y no engañosas. Por ejemplo, que no se puede tolerar el ofrecer un teleférico, un hospital de especialidades, un terminal terrestre interprovincial, un mercado mayorista cuando el nuestro es subutilizado, un parque industrial o hacer de Girón una potencia agroganadera. Dicho de otra manera, son utopías o mentiras de candidatos.
sin vergüenza alguna de quedar mal ante el engaño. Engaño como cuando se ofreció limpiar a los, entre comillas, borrachos de la ciudad, cuando en realidad son enfermos productos de una sociedad egoísta que requieren de una intervención multidisciplinaria. Favor final. No más engaños a un pueblo que está harto de ofrecimientos incumplidos. Lo que quiere Girón es salir del empantamiento y adentrarse en el progreso liderado por buenas autoridades que conozcan de administración y autogestión para no estacionarse en el conformismo llegando al final del camino, cacareando, entre comillas, de que no hay cómo y qué importa. Reiteramos, es opinión del doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Con esto agradecemos su sintonía, amigas, amigos televidentes. Nos vemos el próximo día lunes. Recuerde que este viernes 19 la campaña de donación de sangre se desarrollará en la explanada bajo cubierta del Parque 25 de Junio. Todos invitados, todos a donar su sangre. Hasta la próxima semana.